¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Soy David, y hoy estamos de vuelta en Minecraft Dungeons. Y eh, hoy vamos a hacer por fin la torre esta, que tenía ganas ya de hacer. He estado, pues, jugando un rato y bueno, he estado farmeando básicamente eh, las champivacas, ¿no? Ya, ya sabéis que yo a mí me gusta mucho ese nivel para conseguir niveles, o bien para conseguir ítems, ¿no? Eh, objetos de estos eh, legendarios, ¿no? Eh, para luego irme de cacería de antiguas, por ejemplo, ¿no? Y pues eh, gastarme todas estas cosas que no quiero para nada, porque a mí me gustan los, las armas rápidas, ¿no? Eh, pues nada, voy a recoger la recompensa del pase de batalla que me han dado esto. Esta cosa. ¿Vale? ¿Y esto me lo puedo poner ahora? No, no, tengo que salir al menú principal, ¿no? A ver. Sí, sí, tengo que salir al menú espera que voy a salir entonces eh, volver al menú principal vamos a ver entonces me los esto debería de estar in game sabéis eh, ajustes del héroe no cambiar aspecto a ver está este de temporada no sí hay todos estos que son de temporada no uh, hay bastantes a ver Vale, no te deja verlos. Ok, pues ok. <laughs> pues nada, da igual. Es igual. Cojo este. De... Ja, de muerto así de, de las nieves, parece. Y nos vamos a ir a la torrecita. Vamos a ir a la torre a ver qué, qué, qué es esto de la torre. Vamos allá. No sé si estoy en la dificultad. Apocalipsis me he metido. Bueno. <laughs> Yo creo que iré bien, ¿no? A ver. Veamos. Uh, vale, te ponen equipo básico. Eh, básico, básico. Y vamos a ir loteando cositas. Vale, está bien esto, a ver. Y según eso, vamos a ir subiendo. A ver cómo es el mapa. Vale. Hay que ir hacia allá, pero bueno, quería investigar todo. Vale, o sea, este, nada. Aquí estamos, piso de combate. ¡Ostras! De los asquerosos estos, tío. Uh, yo me la estoy llevando Meca, cómo, Uf, nada, a distancia Hay que botarlo Ah, muérete Perroco, dios Me he puesto a caldo ya, en estos Es que sin, uh, Dios, arba De los ballesteros, no Ballesteros Asquerosos Uy, va Y este pues se ha quedado mirando Ah que me mete hostias como panes. Uh... A ver quién hay más por aquí. ¡Uh! uh... ¡Run! Uh... ¡No, no! Que me mata. ¡Hostias! No me puedo morir ya de primeras. ¡Ostras! ¡Ostras! Que estoy tiritando. A ver quién hay más por ahí abajo. ¡Uf! Hay un ballestero. ¿Te imaginas que me de de ahí abajo? Ya sería el colmo, tío. ¡Ostras! Llevo... Tanto sin jugar, venga, uh, que me la indiña. Vale, se abre el siguiente nivel. No, 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 que se abre el loot. Vale, se abre el loot. El loot, el loot. A ver qué me dan, tío. Dame algo, un arma rápida, tío, o algo, uf, no sé. Ir al campamento. Ah, no, no, vale, vale. Esto es para volver al campamento. Vale, 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 vale. vale. Y por aquí no hay nada así como, no sé, algo secreto para recoger cosas o yo qué sé, ¿no? No. No hay nada. Anda, mira. ¿Dónde, que se ve desde aquí el balcón. Vale, voy a meter aquí. A ver si se resetea el, la vida cuando subo. Vale, me han dado algo. Has obtenido un punto de encantamiento. Elige un objeto de, que equipar durante la partida de la torre. verdad los objetos que no equipes. Vale, tengo que elegir uno, ¿no? ¿Esto qué hace? Uf, está mamadísima esta espada, ¿no? Eh, daño a cuerpo a cuerpo. Combo muy poderoso. El exceso de daño golpea a las criaturas o oh, cercanas. Está muy bien eso. Muy bien. Porque, o sea, si matamos a una criatura y sea, es de exceso, mmm, daña a las adyacentes, ¿no? Está bien, bien. Saqueo, golpe defensor, ¿qué es esto? No sé. No me sale para ver, ¿no? Vaya. Eh, golpe defensor, no sé. El afilado ya sabemos lo que es. Emboscada le inflige más daño a las criaturas. A aquellas que no, están, no nos están tarjeteando. ¿Vale? Y esto para los no muertos. Mm, yo creo que no va a haber tanto no muerto aquí. Porque si estamos subiendo una torre. Con todo esto de. Bueno, lo que vemos en los salones y todos estos últimos niveles, ¿no? Pues creo que no va a merecer la pena. Así que probablemente coja lo de azotar. No sé. Si se puede coger azotar y golpe defensor. ¿Sabéis? Supongo que lo he seleccionado. Bueno, le clico varias veces. La armadura, a ver qué es. 15 horas de velocidad de movimiento. Nube de tinta tal. Esto es una auténtica bazofia. Punto de encantamiento, el que si tengo una arma básica... No, no, obviamente voy a coger el legendario, ¿no? O sea, me equipo esta. Vale, y ahora ya no me puedo equipar más cosas, ¿no? Aceptar o deshacer, ¿vale? Todo esto se queda bloqueado, listo, aceptamos. Vale. A ver qué, qué tal vamos con esto. Eh, supongo que es tipo Claymore, o sea que es de ataque lento. Así que a ver, a ver, a ver Si nos la lían O oh, qué pasa aquí Uh, esteros! ya la estamos liando ¡Ostras! el, el otro Uf, o oh, bueno, bueno eh, Sí que es bastante lento, pero mete unos pepinos esto Uy, quita, quita, quita uh, uh. Necesito una armadura ¡Ostras! que Que refleje las flechas Como la que tenía yo naranjita Que, uf, bueno porque si no. Uff. Uff. ¡Ostras! Manzanita, gracias. Vale. ¡Uy! ¡Ostras! Vale, vale. Ataque rápido me han dado. Genial. Ahí esquivamos. Vale, se mueren todo. ¡Uh! Eso me lo he llevado. Vale, quería mirar si había algo más. Va a tirar. Vale, falla. Lo matamos, por aquí es el siguiente nivel y ahí están esos dos muertos y trapeados, no sé qué hacen ahí con su vida. Quita. Y ahora va a ser ataque lento, fijo. Voy a tirar flecha. Vale, completado. Listo. Bueno, pues vamos bien, ¿no? Planta dos. No sé cuántas hay. Dos de treinta ponía, creo. A ver, siguiente cosa. Vale, esto nos aumenta. A ver, a ver, a ver. Eh, más 30 a, a, no, a distancia pensé que era de reflejo yo creo que va a ser esto lo que vaya a coger 25% de velocidad de cuerpo a cuerpo con esta arma lenta me va a ir bastante mejor eh, puedo sacar esta una llama no pero va y esto eh, una abejita que tampoco va o puedo mejorar esto y puedo coger un, un encantamiento ah. O esta que es reducción de daño. A ver, ¿y esto? Cobardía. Bola de nieve. Bueno, igual, igual. Puedo coger el, el punto de encantamiento. Y probamos a ver si luego me dan otra armadura diferente. Y el punto de encantamiento se me quita. O sea, que se me regenera otra vez. O no. Vale, voy a coger el punto de encantamiento. Y... ostras. Y, y lo voy a poner aquí, en, esta, en el cobardía o... Eh, bueno, lo voy a poner en la bola de nieve porque es muy buena la, la, esta que va estuneando a la gente que tengo al, al lado, ¿vale? Ah, que tengo tres puntos. Bueno, pues, ok. <laughs> pues... A ver, voy a coger algo de la Claymore, ¿no? Que es golpe, a ver, golpe de defensor, que es... Cuando derrotas uno que se te otorga un escudo temporal que reduce el daño. Muy bueno esto, muy bueno. Tres segundos de duración del escudo. Vale, y la siguiente. Bueno, el daño yo creo que voy sobrado. Voy a meterle otro punto al escudo. ¿no? Que viene bien. A ver, mira, a vale, ver. Vale. Me pone ahí una inmunidad. Que está guapo. Vale. Esto igual estaría bien dejarlo vivo. Ostras, no. ¡Ostras! Que es toda esta. Madre mía. Todas las plantas carnívoras que hay aquí. Eh, estoy yendo bien, ¿no? Supongo. ¡Oh, ostras! Oh, ostras tío! Bueno, lo bueno es que me está poniendo todo el rato el escudo y no me quita vida. Bueno, el pan ese lo voy a dejar ahí para ver qué es lo que pasa por aquí. Uh, este, este hay que matarlo rápido. Uf. Vale, tenemos a Flaver. Este, este es el que invoca cosas. Ostras, ostras, ostras. Pero, la planta carnívora, pero que cómo vete tanto daño. Dios, que me está tirando aquí de todo. Uh. Madre mía, qué de bichos, tío. Estunear esto, vale. Ay, ay. Tengo que ir a matar a este. A este y al otro. Que son muy pesados estos tíos. Bueno, tengo el, la, el pollo por ahí. ¿A que ya se ha abierto? Ah, pues vale. <laughs> Lo voy a comer por si acaso. Eh, no vaya a ser que no se recuperara la vida. Ya no me acuerdo, ¿no? Vale, subimos. Piso 3. Y otra vez no me he fijado. Si era 3 de 30. Vale, así ah, es. 30. Vale, piso 4. El siguiente de 30. Vale. Siguiente. A ver, ¿qué es? Un arco. El multiplicador de daño. No Puedo coger esto de defensivo. Tampoco lo he usado mucho en los niveles normales. El pepino de fuego artificial. O un perrito. Nada. Yo creo que voy a coger un... Un punto de encantamiento, ¿sabéis? Yo creo que mejor. Y le voy a meter a la bola de nieve, yo creo. O aumentar el daño. Hmm. Eh, 10% de daño. Esto sería mejor cogerlo de una, todo. ¿Sabéis? Bueno, igual cojo un punto ahí. ¿Cuánto me cuesta la armadura de puntos? Dos. Bueno. Voy a coger este, porque es que es demasiado bueno eh, la bola de nieve esta. ¿Sabéis? A ver. Oh, que viene un boss. No me digas, ¿qué es esto? Uf, arañas. Y decía yo que no iba a haber no muertos. Vale, me han timado. Bueno, aún así. Aún así. Uf. Uh. <laughs> 12K que se ha llevado. <laughs> 12K de golpe. Uy, he visto por ahí... Zombie. Zombie con armadura. Uf, las arañas son pesadas. A más no poder. Ahí está el zombie con armadura. Buh, Creeper. Creeper, quédate ahí, tío. Creeper. No quiero saber nada de ti. Y la arañita menos todavía, ¿sabéis? O sea. Matamos. De momento van saliendo niveles fáciles, ¿no? No me digas que se ha acabado ya. Pues sí. <laughs> ya se ha acabado. Bueno, pues nada, siguiente nivel. Supongo que se complicará más al 15 por ahí, ¿no? Vale, de todo esto, a ver qué me da esto. No me da bola de nieve, ¿qué es esto? No sé. No la he visto nunca eso, ese encantamiento. Mejora de vida te aumentará la vida, supongo. Aquí tiene el rebote. Fíjate, este tiene el rebote. Que es el de las flechas. ¿Qué prefiero? Eh, ¿Que me estune a las criaturas o el rebote? Mm. O oh, punto de encantamiento. A ver, yo creo que voy a coger encantamiento. Porque esto no es demasiado bueno que digamos todo sabéis puedo coger botas pero de qué me sirve sabes para esquivar alguna flecha así rápido no pero bah. prefiero coger pues dos puntos aquí me da mm, pues no sé qué mejorar aquí mejoro dos este me piden tres vale pues mejorar ya aquí afilado uno y ya ya no puedo mejorar más a no ser que coja algo de esto sabéis pero me lo voy a reservar, yo creo. Vale, mira, sigo, se me guarda el TNT, está guay. Porque ahora que se llena todo de. de. De, uh, uh, de zombies y cosas así. Creeper. Uf, uy, casi me explota en la cabeza. Quería guardarme el TNT este. Lo voy a tirar por ahí. A ver si lo pesco. Los creepers que no se acerquen, que son muy pesados. Y no me fío yo un pelo. Y como me haga un ataque así lento esto, pues adiós. Pupa Vale, ahí no hay nada. Debe de faltar algo por aquí, ¿no? Se escucha algo, ¿eh? No sé. Se escucha, se escucha. Algo caminar lento. ¿Dónde está? Ahí se acaba todo. Supongo que estará por aquí atrás, ¿no? ¿No? Vale, en la parte no descubierta. <laughs> ah, no, que ya. Coño, ya tengo que subir. Porque me ha salido la estatua de salirme. Bo, vale. En fin, aquí dando vueltas como un panoli. Vale, me ha salido una, eh, un estoque. Bueno, el ciclo del dolor es bueno. Desencantar, el ataque rápido. Lo bueno que tiene. Velocidad rápida. Mm, qué dilema, ¿eh? O me pongo la armadura esta que está. Uh, tiene el rebote, calla. Y. Enfrimiento de pociones, eso está bien, ¿no? Porque... Uh. ¿Y la mía que me da? Reducción de daño, 20 horas de, de, de ataque, Mil de salud. Las criaturas te apuntan más a ti. <laughs> lo que necesitaba, vaya. Sin energía y velocidad, el rebote. Lo bueno es el rebote. Pero es que el stun me gusta bastante. De momento, hasta que no me salga lo, algo legendario, yo creo que no lo voy a cambiar, ¿sabéis? Eh, lo que sí puedo meterme, yo que sé, igual el, el arco para curarme con disparo de resplandor, ¿sabéis? Puede ir bien. Voy a metérmelo. Sí. A ver, y me lo puedo coger ya el punto que no lo, ten lo tenía sin gastar antes. Así que me puede eh, curar 50% de cura, ¿sabéis? O sea que está bastante guay eso. Y la armadura voy a reservar porque eso. Vale, o sea que este, en este piso no se hace nada. Ok. Hola, no hay nada aquí que hacer. Ah, mira, ¿qué es esto? Po poderero. ¿Qué? Okay. No se ha seleccionado ningún objeto. A ver. Se puede mejorar. ¿Y qué le doy a cambio? Mejora. Para mantener. Ah, vale. Me ha mejorado el arma, ¿no? Y, ah, solo se puede mejorar un objeto. Bueno, bueno, pues está bien que haya mejorado la espada, porque es lo más tocho que tengo, ¿no? Bueno, pues está bien. O sea, que cada seis pisos igual hay un mejorador de estos. Y me la he, como encantado, ¿no? O ya tenía este brillo antes. No sé, pero está bastante guapa. ¿Y esto qué es? ¿Boss? Es boss, vale, es boss. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras, fuck! ¡No! ¿Pero qué? ¿Cómo se me ha petado ahí? ¡Ostras! Pero bueno. A ver, sale el boss este. Hay que petar a estos, uh, que viene. Ostras, cuántos crea, eh, me echa un fiar o qué coño es esto, tío. No me deja andar, tío, para allá. Dios santo, pero qué volada. Oh, pues nada, parece que se nos acaba aquí la suerte en el piso 7. No me lo creo. En el piso 7... Tengo que meterle fuerte al otro, tío. Y ya está. A ver, ¿dónde está? Ostras, 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 ostras. Pero bueno, pero bueno, con esta climber, ¿dónde voy? Nada, se nos ha acabado. Yo pensaba que iba a durar muchísimo el vídeo, hasta subir hasta arriba de todo y de repente es que se ha vuelto todo. Pues nada, pues nada. Pero bueno, qué locura. A ver, ¿y me ha subido mucha experiencia? Bah, no, no mucha, no, creo. Bueno, pues nada, señores. Hasta aquí el vídeo de hoy. Quería ver de qué iba la torre y bueno, yo pensaba que era súper fácil y ahora resulta que me ha matado. Es que digo, limpio primero a todas las copias que saca, ¿no? El invo eh, invoca el golem este. Vale, las limpio todas, pero resulta que después me invoca a otras no sé cuántas. Vale. O sea que igual sí que necesitaba un poco más de movilidad, ¿sabéis? Eh, ahí en ese boss y tener un arma... Rápida, ¿no? Porque esa que llevaba es que era muy lenta para atacar y, y tampoco tenía mucho más que defenderme. Digo, ataco desde, con el arco para ir curándome, pero es que tampoco me subía la vida y es que creo que me ha metido como algo de daño, de un, un miedo, un fear o algo así, porque me, se me ha puesto el, cor, el, el personaje a correr hasta por ahí abajo, ¿sabes? Loco, y que no podía irme hacia arriba, ¿no? Que era yo donde quería escabullirme y, y hacer algo. Bueno, en fin, ya seguiremos intentando la torre y, y, bueno, y a ver si la completamos algún día, ¿no? Pero madre mía, qué manco, por favor, qué manco. Pero bueno, así que nada, señores, eh, espero que os lo hayáis pasado bien en este vídeo y nos veremos en un próximo eh, que será pronto, porque ya por fin lo tengo instalado el juego y tenía muchas ganas ya de jugar y antes no podía. Dicho esto, me des y nos vemos en un próximo vídeo de Minecraft Dungeons. Chao, chao.